En este último video sobre Tag Spaces quiero cubrir algunas cosas que he dejado en el tintero. Quería mostrarles que, por ejemplo, estamos aquí en la carpeta en la que trabajamos en el anterior video. Quería mostrarles de que, digamos, podemos etiquetar varias publicaciones de una sola vez. Ya les mostré cómo hacerlo con el menú de la derecha, pero también se puede hacer por medio de escoger una etiqueta específica aquí a la derecha. Si digamos escojo sociología para etiquetar esos cuatro libros, puedo elegir esta opción. He hecho clic con el botón derecho. Una vez que hago clic con el botón derecho, elijo etiquetar archivos seleccionados y los archivos seleccionados se etiquetan con la etiqueta que seleccioné partiendo del panel de la izquierda. La otra cosita que también me gustaría mostrarles, vamos a salir, digamos, vamos a quedarnos aquí en autores, digamos, y aquí en autores vamos a quedarnos viendo todas estas carpetas de autores. Podemos hacer búsquedas escribiendo directamente aquí las etiquetas, si es que las escribimos comenzando con un signo más. Por ejemplo, a ver, aquí voy a tratar de escribir política, tal vez. Perdón, política. Tag Spaces se va a tardar más mientras más larga sea la lista de archivos a buscar. Vean cómo es que los archivos que se han encontrado son archivos que tienen todos esa etiqueta política. Ahora quiero que noten también que los archivos están en diferentes carpetas. Por ejemplo, si yo hago clic en esta revista, puedo elegir aquí abrir carpeta contenedora y entre. Aquí aparece de que, por ejemplo, la revista se llamaba Revista Cordillera. Y la revista Cordillera está en la carpeta R de mi catálogo, tal como lo acaban de ver aquí. Vamos a cerrar esto un ratito. Digamos, a ver, esta publicación, elijo abrir carpeta contenedora y la carpeta contenedora es la carpeta A. Entonces, como verán, la búsqueda se ha hecho en todas las subcarpetas dentro de autores, ¿sí? Si por alguna razón necesitan especificar un refresh, pueden escoger el menú de la derecha y elegir esta opción que dice Show Subfolders Content para asegurarse que realmente se está haciendo la búsqueda en todas las subcarpetas partiendo del lugar en donde se encuentran, ¿sí? Después, otra cosita que también quería mostrarles es que haciendo clic en este signo, ustedes pueden ocultar el panel de la izquierda y si quieren, lo pueden volver a hacer aparecer presionando el mismo botón. Al tener tanto espacio ya en la pantalla, podemos ver las etiquetas con mayor mayor comodidad, o tal vez podemos utilizar el panel de la derecha para poder ver el libro con el visor de Tag Spaces. Una cosa que no les mencioné del visor es de que se puede expandir a pantalla completa y se puede ver el libro dentro de Tag Spaces, ¿sí? Una cosita que tal vez sería interesante saber es de que en este visor se puede activar la herramienta de mano para poder jalar si es que no tienen un mouse con una perilla, ¿sí? Voy a cerrar el visor y volvemos otra vez a la vista anterior. Esto es con respecto a ocultar y mostrar paneles. Y también quisiera mostrarles de que es posible renombrar archivos
ya que es un administrador de archivos, se pueden mover archivos, renombrar archivos, crear carpetas. No es lo más ideal para mí, pero es entre las cosas que se puede hacer, esa es una de ellas. Por ejemplo, este archivo, hago clic con el botón derecho y puedo elegir renombrarlo y fíjense que se puede cambiar. Noten una cosita, aquí como parte del nombre del archivo, aquí al final tengo esto entre corchetes, política y psicología. Esta información entre corchetes son en realidad las etiquetas que se ha asignado a ese archivo. Vemos el mismo listado y fíjense cómo es que las etiquetas se han almacenado como parte del nombre del archivo, ¿sí? Eso puede traernos algún tipo de problema al momento de generar algún tipo de clasificación, como la que hice en el anterior video. Pero ahorita se los muestro, pero no es mucho problema. Una cosita que quería dejar claro: si ustedes por alguna razón mueven desde el Windows, mueven algún archivo de una carpeta a otra carpeta, algún archivo que haya sido tagueado con TagSpaces, TagSpaces preserva las etiquetas junto con el archivo por la forma, de la forma en que están viendo, como parte de su nombre, ¿sí? Y quería mostrarles la lista que tenemos aquí al final, esta lista en la que aparecen aquí los tags al final de los nombres. Sí, no tengo muchos en este caso, aquí tengo apenas uno. Se puede solucionar, limpiar esto por medio de crear un sencillo macro con Word. Les voy a mostrar cómo. Voy a llevarme este texto a un documento de Word. Hecho control B chica nada más y eso ha copiado una tabla y no quiero una tabla. A ver, control Z, voy a control Alt G y voy a pegarlo como texto sin formato. Y este texto sin formato, fíjense, tiene esas etiquetas aquí al final con sus corchetes. No era plan de este video, pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a pedirle a Word que cree un macro, ¿sí? Voy a grabar un macro. Esto lo voy a hacer rápido. No me importa el nombre del macro, solamente tengo que cuidar aquí que se almacene dentro de este documento 1. Voy a asignar el macro al teclado. Y ahora voy a presionar Control Q, por ejemplo, que esa es la forma que quiero hacer funcionar el macro con Control Q. Es lo que está esperando aquí en este momento el Word. Y tengo que cuidar de que el almacenamiento se haga una vez más en el documento 1. Eso es todo. Asignar y cerrar. Ahora fíjense de que hay un cursor con un cassette. El Word está grabando lo que voy a escribir. Voy a presionar Control L y después voy a hacer clic acá para buscar. Pues estoy especificando que quiero buscar el corchete, ¿sí? Y una vez que encuentre el corchete, fíjense lo que va a pasar. El Word se va a ubicar en el lugar en donde está el corchete. Voy a cerrar esta ventana. Yo me voy a mover a la izquierda del corchete y luego voy a presionar la tecla Shift y voy a presionar, sin soltar la tecla Shift, voy a presionar la tecla End. Y con eso estoy seguro que voy a poder borrar todo lo que implica las etiquetas. Voy a retroceder una posición más, no he soltado la tecla Shift, para que no borre el Enter que está al final de la línea. Y con eso ya me he encargado de esas etiquetas. Eso es todo lo que quiero que haga mi macro. Voy a detener la grabación. Y ahora si presiono Control Q, fíjense cómo es que Control Q se encarga de eliminar todas las. Imagínense que aquí tengo una etiqueta. El único requisito para que Control Q funcione es que tengo que ubicarme antes de la etiqueta en cualquier lugar. Y eso sirve para poder eliminar todas las etiquetas del texto para poder volver a tener el archivo con sus nombres originales sin las etiquetas que el Zotero, que TagSpaces le ha añadido. Eso era lo
último que quería dejar en claro para poder trabajar bien con TalkSpaces. Espero que les sirva este programita y bueno, nos vemos en otro video.